Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasaron unos instantes nada más de las 11:30 de la noche y uno baja el tono. Y la pregunta desde hace 3 programas es la misma. ¿Se construye un ser humano a sí mismo? ¿Tiene algo que ver la construcción del hombre en la actividad del hombre? Pensamos, si estamos en la cama, en el living, tal vez con el cafecito o mirando el techo, ¿qué hicimos hoy por el otro? ¿Y acaso comprendemos que toda la actividad del hombre es para el otro? Esta noche, siempre digo, hay una industria bendita, bien calificada hace muchos años como la industria del bienestar humano. ¿Cuál es, Jorge? Es la industria de la construcción, que tiene que ver con casi todos los quehaceres del hombre en la tierra. Con casi todos los quehaceres. Ese techo que estás viendo en la casita, si tenés el privilegio de tener el techo. Si fuiste a la fábrica, a la empresa, a la escuela, a la industria, por caminos, todo lo ha hecho el hombre en esta industria donde la ingeniería y la arquitectura están en todos lados. Por eso esta noche le hemos pedido un cachito de su tiempo, como se diría en porteño, a un hombre ocupadísimo, porque forma parte de esta industria de la construcción y tiene la enorme responsabilidad de conducir los destinos de las empresas de la construcción de la República Argentina. Va a aparecer su nombre, sus actividades, su profesión en pantalla. Yo le voy a decir, si él me lo permite, Gustavo. Bueno, con mucho gusto. Y dos niñas, casi señoritas, que conocí recién hoy en otro programa, que tienen tan solo 14 y 15 años. De una provincia que le vende alimentos al mundo y que crea muchas maquinarias, como es la provincia de Santa Fe. Camila, está aquí con nosotros, y la otra chica, Lucía. Y Lucía, la conocí hace un rato. Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. La pregunta para los jóvenes, para la gente que seguramente te conoce, y dirá, pero este hombre te presentó y te invitó para preguntarte estas cosas. ¿Dónde naciste, Gustavo? En La Plata. En La Plata. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? En la ciudad de La Plata, en escuela provincial. Después fui al Colegio Nacional, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Y después me recibí ingeniero en la Universidad Nacional de La Plata. La universidad querida. Todo el Estado. Todo el Estado. En la universidad prestigiosa. Así es. Querida, amada por aquellos que fueron formados como vos o como René Favaloro, para cambiar de profesión. Por ejemplo. ¿Y por qué sos ingeniero? Bueno, yo tengo una muy fuerte impronta familiar. Mi padre es ingeniero. Desde muy chico viví la ingeniería y la construcción con mucha pasión. Mi padre llegó a ser subdirector de DEVA, Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires, que en aquel entonces manejaba el 100% de la empresa eléctrica de la provincia. Después se retiró de sus funciones en DEVA y creó una empresa constructora de cero. Y yo desde muy chico estuve viviendo toda esa aventura, así que tengo una pasión muy especial por la ingeniería y la construcción debido a esta fuerte impronta familiar. Ninguna duda. ¿Papá se llamaba? ¿Vive? Se llama. Se llama, querido. Se llama Luis Alberto, tiene 92 años. Divino. ¿Y qué es Luis Alberto para vos? Es la persona que marcó desde todo punto de vista, junto con mi madre, digamos, lo que soy yo hoy, digamos, ¿no? Yo soy en gran medida lo que soy, con mis virtudes y mis defectos, que por supuesto los tengo así mucho, fruto de una, digamos, cohesión familiar que en lo personal y en lo profesional
me dio las herramientas indispensables para poder hacerme un futuro, insisto, tanto en la faz personal, con la familia que tuve la suerte de formar, como en el aspecto profesional. ¿Mamá se llamaba? Elida Esther. Elida Esther, que siempre está. No, ella falleció. Falleció, pero está. Ah, sí, sí, por supuesto, sí, sí, ahí está. O sea que has tenido dos formadores. Mi padre y mi madre. Tu madre, en la que seguramente lo habrás hablado muchas veces, pero que hoy públicamente este periodista te somete a este tipo de preguntas. Si querés decir algo más sobre tu familia, lo puedes decir. Esta industria, ¿cómo la ves, Gustavo, hoy en la Argentina, que necesita poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente? Se ha hecho en los últimos años, parece que bastante. Uno recuerda los malos momentos donde esta industria tenía, creo que 60, 70, 80 mil obreros de la construcción, yo creo que están cerca de 400. Si yo digo cifras ajenas, corregime, por favor, ayúdame. Estaba leyendo por ahí que hay 223 hoteles en construcción de turismo. ¿Cómo la ves en la Argentina y cómo la ves en relación al mundo? Bueno, efectivamente Argentina ha tenido en los últimos años, fruto del crecimiento económico realmente muy importante que tuvo el país, ha tenido una muy fuerte inversión en obras privadas y en obra pública. En realidad la industria de la construcción es 75% obra privada, 25% obra pública. Con lo cual la dinámica de la obra privada es absolutamente decisiva para la marcha de la industria, si bien la obra pública ayuda fuertemente en una cuarta parte. La realidad es que, no obstante eso, y producto de décadas de desinversión, por un lado, y de crecimiento económico por el otro, es imprescindible aumentar significativamente la inversión. Tanto en obra pública, y cuando hablamos de obra pública, en realidad cuando hablamos de la industria de la construcción la podemos definir como infraestructura, como el desarrollo de infraestructura económica y social. La infraestructura económica es caminos, puertos, aeropuertos, energía eléctrica, petróleo, y la infraestructura social es viviendas, escuelas, hospitales, agua, cloacas. La infraestructura económica por ahí se ve un poco más de costado, por decirlo de alguna forma, porque impacta en el número de empleos, impacta en actividad económica, que por ahí la gente no lo ve en forma tan directa, ¿verdad? Pero que obviamente es fundamental para el desarrollo del país. Tanto en la infraestructura económica como en la infraestructura social hay enormes atrasos en Argentina, insisto, producto de décadas de desinversión en los dos aspectos, y producto de que ha habido un fortísimo crecimiento económico en los últimos años, lo cual hace, como ejemplo, que circulen más del doble de los camiones que circulaban antes, y por lo tanto las rutas se deterioran más, ¿no? Así es. Eso que has dicho con tanta claridad, es un indicador, tal vez, para que nuestros jóvenes, cuando elijan una carrera universitaria, no debieran, Gustavo, inclinarse hacia la ingeniería en todas sus ramas y a la arquitectura. Bueno, sin ninguna duda. Nosotros tenemos un enorme problema en conseguir ingenieros, fundamentalmente ingenieros, en alguna medida también arquitectos, pero más en forma genérica ingenieros, porque tengamos presente que cuando hablamos de ingenieros, las ramas de la ingeniería son múltiples. Está el ingeniero civil, el ingeniero hidráulico, el ingeniero eléctrico, el ingeniero mecánico, el ingeniero aeronáutico, el ingeniero industrial. Digamos, hay muchas ramas de la ingeniería, todas con muy bajos niveles, salvo ingeniería industrial, que digamos, los chicos la prefieren un poco más, pero en realidad ingeniería industrial es más una carrera gerencial más que técnica. Pero el resto de las carreras técnicas, de las orientaciones técnicas de la ingeniería, tienen un muy bajo número de chicos que empiezan esas carreras, y cuando se producen fortísimos crecimientos, como los que estamos mencionando hace un momento, la demanda supera largamente la oferta de ingenieros. Convengamos que para los chicos es más atractivo en principio estudiar psicología que ingeniería. Digo psicología porque según estadísticas de la Universidad de Buenos Aires se reciben 1.500 psicólogos y 300 ingenieros, así que cada ingeniero tiene 5 psicólogos a su disposición. Ay, ay, ay.
Pero claro, es menos árido estudiar psicología que estudiar ingeniería. Pero en realidad, en el momento de búsqueda de trabajo, el ingeniero tiene trabajo desde antes de recibirse, desde ya, ¿no? Correcto. En estos momentos. ¿Cómo están los tiempos? Porque después le voy a preguntar al ingeniero Gustavo Alberto, que me dio una impresión, si un hombre se construye a sí mismo, en todo caso, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su impresión? Si es así. Y yo me voy a permitir presentarte, yo también conocer hace unos instantes de otro programa, a dos niñas, casi señoritas, de 14 y 15 años. No diga casi señoritas, señoritas, si no te van a pegar. Sí, me pueden pegar. Desde y me ya. Pueden pegar todos los chicos desde que ya. Las pueden correr por Santa Fe, porque además son estudiosas. Lucía, de 15, y Camila, de 14. Lucía, ¿vos te construís a vos misma? ¿Vos creés que la vida es una construcción? ¿Vos creés que si lo haces y te estás construyendo, sobre la base de qué y para qué? Y yo pienso que sí. Bases tengo varias. Bueno, más que nada tengo apoyo familiar. O sea, a partir de la familia, yo tengo... Me apoyo en ellos como para... Y ellos me dan las posibilidades como para que yo pueda avanzar. Bueno, no sé. Y vos te estás construyendo entonces sobre esa base, sobre un privilegio que tenés de tener familia, porque lamentablemente muchos padres, o tal vez no sean muchos, o sí, usted dirá, han dejado de ser los dos educadores insustituibles, entiendo yo, e imprescindibles que tiene una sociedad. Evidentemente vos tenés el privilegio de tener ahí tu familia. Y vos, Camila, te estás construyendo tu vida sobre la base tal vez del estudio, del juego, de las amistades, de la diversión. ¿Cómo te construís? Si es que te construís. Sí. O podrías decir, no, pero este periodista, usted está loco, ¿qué pregunta? No, sí, principalmente por mi familia. Son los que cada día me alientan, me dicen lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Y yo soy principalmente la que me construyo también. Ajá. Y mis amigos siempre están conmigo. Cuando los necesito, cuando... por ejemplo, en los estudios también. En los estudios con mis amigos somos muy unidos. Siempre nos ayudamos entre nosotros. Y bueno, y así. Qué lindo que es eso que acabas de decir, porque has hecho una definición. Y en tu construcción tenés un sentido de la amistad. La amistad es sagrada, sí. O sea que forman parte de tu formación y de tu construcción como ser humano. Sí. Son estas cosas que me parece que ustedes o cada uno de nosotros, al final de las tareas del día, aquellos que tienen el privilegio de tener trabajo, como me gusta presentar empresas que ponen máquinas en movimiento y le dan trabajo a la gente. Y hay una empresa, no sé si estoy en el tiempo o tengo... que no la voy a nombrar, que está acompañándonos esta noche, que fue galardonada el pasado mes de octubre. Vos has estado, querido presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, en el marco de la celebración del Día del Camino, que lo organizó la Asociación Argentina de Carreteras, pero que la industria de la construcción está constantemente ahí. Así que a esta empresa vayan mis felicitaciones. Es tan importante, son tan importantes los caminos, los puentes. Un puente, el significado de un puente. Todo tiene que ver con la construcción del hombre. Pero permítaseme seguir creyendo, filosóficamente, plenamente convencido, que todo es posible en la medida que primero nos construyamos cada uno de nosotros, lo mejor que podemos cada día, tratando de ser lo menos imperfectos posibles. O lo menos imperfecto posible. Señores de esta empresa, felicitaciones. Gracias por estar con nosotros.
El pasado 10 de octubre, en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Carreteras celebró el Día del Camino. Al evento acudieron los máximos referentes del sector vial y transporte del ámbito oficial y privado. El encuentro sirvió como punto de reunión de los principales exponentes del área. En él se realizó la entrega de distinciones a las mejores obras viales del año. Venimos a compartir con todo el sector vial argentino, público, privado. Aquí están las empresas, aquí están las cámaras, aquí están las distintas instituciones oficiales, universidades. Bueno, en realidad venimos a celebrar este tiempo tan especial de la vialidad argentina. Vialidad Nacional ha participado intensamente en ese desarrollo y hay números que son mucho más que evidentes y que ponen de relieve justamente ese desarrollo. Vialidad Nacional, cuando nos hicimos cargo en el año 2003, ejecutó un presupuesto de 400 millones de pesos aproximadamente. Y nosotros este año, 2013, estamos ejecutando 16 mil millones de pesos con una evolución exponencial desde el 2003 a la fecha que, bueno, pone, le da claridad a ese desarrollo al que hacía referencia. En ese contexto de celebraciones y premiaciones, la firma Riva Sociedad Anónima fue galardonada por su protagonismo en la obra Metrobús 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ingeniero Santiago Riva subió al estrado para recibir el lauro. En la emblemática Avenida 9 de Julio, en el centro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la obra de los nuevos carriles exclusivos para el Metrobús. La ejecución de este trabajo favorece la circulación del transporte público de pasajeros, proporcionándole mayor rapidez y seguridad. La obra posee una extensión de 3 kilómetros, desde la intersección con la Avenida San Juan, en Plaza Constitución, hasta la calle Arroyo, en las cercanías de la estación Retiro. El proyecto consistió en la demolición de pavimentos existentes y la ejecución de dos nuevos carriles centrales por sentido de circulación, exclusivos para el transporte público, efectuados en base a calzadas de hormigón de 7,8 metros de ancho cada una y 28 centímetros de espesor sobre una base de hormigón pobre. Se construyeron 17 estaciones de transbordo con el formato de andén central cubierto, elevado sobre el nivel de calzada. Fueron equipadas con asientos, rampas para facilitar el acceso, señalización electrónica y Wi-Fi, entre otras comodidades. La obra beneficia a más de 200.000 pasajeros por día, que disminuyen su tiempo de viaje a la mitad. Además, permite la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero al ambiente. Los trabajos complementarios incluyeron mejoras en los carriles para la circulación de vehículos particulares, combis y taxis, dársenas para la carga y descarga de mercaderías, jerarquización de las veredas, trasplante de los árboles removidos y plantación de 400 especies nuevas. El tramo de la obra Metrobús 9 de Julio se conecta con las líneas A, B, C, D y E de subterráneos, facilitando el transporte multimodal. El nuevo corredor vial tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente y mejora la circulación del transporte en el área céntrica, contribuyendo a reducir la contaminación sonora y atmosférica y generando un escenario más sano para los habitantes y visitantes de la urbe porteña. Metrobús 9 de Julio. Dinamización vehicular, comodidad para los pasajeros y cuidado ambiental. Riva Sociedad Anónima agradece el acompañamiento de las siguientes empresas. Botan Mall, más de 20 años en el mercado. Fabricantes de productos de PVC virgen, ignífugo y atóxico. Productos especiales, antichoques, protecciones, topes de estacionamiento, reductores de velocidad y bandas decorativas y hospitalarias. Botan Mall,
plásticos de tecnología para la protección. DIN Sociedad Anónima ofrece su experiencia en el desarrollo de proyectos constructivos, donde el acero es el protagonista del emprendimiento. DIN acompañó a Riva Sociedad Anónima en la ejecución de la obra Metrobús 9 de Julio. Establecimientos TESA SRL, actividades especializadas para el sector de la construcción. Compromiso, responsabilidad. Establecimientos TESA trabajó junto a la empresa Riva Sociedad Anónima en las obras del Metrobús 9 de Julio. Botan Mall, más de 20 años en el mercado. Fabricantes de productos de PVC virgen, ignífugo y atóxico. Productos especiales, antichoques, protecciones, topes de estacionamiento, reductores de velocidad y bandas decorativas y hospitalarias. Botan Mall, plásticos de tecnología para la protección. Loipon Sociedad Anónima, amplia gama de productos para satisfacer el mercado de la construcción. La empresa Loipon felicita al ingeniero Santiago Riva. Cámara Argentina de la Construcción, la industria del bienestar humano. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional. 510 kilómetros de cañerías que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chaqueño para llevar agua a 350.000 argentinos. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Lobruno Estructuras, una empresa santiagueña dedicada a industrializar elementos de hormigón armado y pretensado para la construcción masiva de viviendas, obras civiles, realizadora de caminos y obras de infraestructura básica que elevan la calidad de vida de la gente. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros. Capiteles, bar y resto, desayuno, almuerzo, café, bar y gran variedad de paninis. En el corazón porteño, encontrá todo lo que te tienta. Capiteles. Hotel El Castillo, el lugar ideal para completar una perfecta estadía en Buenos Aires. Marcelo T. de Alvear, 1893, Recoleta, www.hotel-mediolcastillo.com.ar. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS, www.sicus.org.ar. La posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato. Lo mejor de la gastronomía en el centro porteño. Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Rumores y lindos colores que pintan y pintan reggae de bien. Voy a pintar un bosque, un árbol, dibujar. Pinto los animales, pinto para jugar. Te voy a dibujar un mundo de color. Te vas a divertir, Rito. Los ecolápices Faber-Castell tienen una mina súper resistente, colores brillantes y están hechos con madera 100% reforestada. Coloría el mundo que imaginás cuidando el lugar en el que vivís con Faber-Castell. Colonial, helados y café, elaboración y comercialización de los más deliciosos helados artesanales, la mejor calidad y sabor en postres y café. Empresa El Santiagueño, Tucumán, Nueva Esperanza, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata. Realice sus consultas online. Empresa El Santiagueño, el placer de viajar. Gracias por estar con nosotros. Usted dirá, pero como el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, un ingeniero, es un estudioso, que se ha formado en La Plata, que ha hablado del padre y de la madre. Qué importante hablar del padre y la madre. Yo lo llevé un poquito a eso. Y dos señoritas de tan solo 14 y 15 años, me decía Gustavo, el ingeniero, qué preguntas difíciles le había realizado. Y bueno,
debemos respetar y escuchar un poco más a nuestros jóvenes. Gustavo, ustedes en la Cámara Argentina de la Construcción, además, y sé que vos en lo particular, están ocupados, preocupados y trabajando por el perfeccionamiento, por el estudio, con jóvenes. Contame algo de eso, que es importante. Nosotros tenemos convenios con el Ministerio de Trabajo y también convenios con la Universidad Austral, por ejemplo, y con algunas otras entidades terciarias para ayudar a la formación del el grave problema que tenemos, mencionábamos en el bloque anterior, que es las pocas vocaciones que tienen los chicos para la formación técnica, tanto a nivel terciario como a nivel universitario. Pero también tenemos una fortísima relación con la UOCRA y hemos capacitado en conjunto con la UOCRA cerca de 80.000 trabajadores de la industria de la construcción, en este caso obreros de la UOCRA, cerca de 8.000 administrativos técnicos y profesionales de nuestras empresas. Tenemos programas de tutoría para seguimiento de chicos en la Facultad de Ingeniería, que un empresario los toma como tutor y los lleva adelante durante un año. En fin, tenemos muchos programas de académicos porque es un tema que nos preocupa seriamente la formación técnica, ¿no? Le voy a decir al director del Ejecutivo, hay que difundir esta de la Cámara, ¿eh? Es muy importante, es un trabajo silencioso y estupendo. Absolutamente. La relación estudiante, empresario, educar, y ustedes lo ponen en práctica, hace muchos años que venimos diciendo, también es una cuestión empresaria. Absolutamente. En los países que crecen. ¿Vos crees, Gustavo, que el hombre se construye a sí mismo y en todo caso tu vida crees que ha sido una construcción? Y en todo caso sobre la base, vos has dicho, has mencionado a tus padres, ¿qué pasa con la familia que formaste? ¿Cómo? Y en todo caso, si no lo querés decir por vos, por otros seres humanos, aquellos que te rodean todos los días. ¿Vos crees que un hombre se tiene que construir, si se construye, para qué y por qué? Y preguntarnos a estas horas de la noche, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Yo, en vez de hacer un análisis demasiado filosófico de la cuestión, porque esa es una pregunta que excede mucho a la industria, es una pregunta para filósofos en realidad. Sí, pero vos en el fondo sos un educador, ¿eh? Yo voy a hacer una analogía, sí. Yo voy a hacer una analogía con la industria, ya que sé algo, de lo poco que sé, sé algo de la industria. Y yo digo, en realidad el ser humano se construye del día que nace, ¿verdad? Y se deja de construir el día que muere. Es una construcción permanente, nunca termina. Yo, mientras le hacías esa difícil pregunta a las chicas, yo digo, es como construir un edificio. Cuando uno es muy chico, se construyen los cimientos más sólidos. La personalidad, esto lo dicen los psicólogos que han estudiado el tema, la personalidad se forma en los primeros años de vida. Ahí uno claramente está delineado su personalidad. Entonces yo digo, esos primeros años son los cimientos de un edificio. Después se van construyendo las paredes, uno hace después el cielo raso, los revoques, pone los marcos para las puertas y ventanas. Finalmente el edificio algún día se termina. Y yo diría es cuando uno llega a la edad madura. Ahí el edificio está terminado, uno llegó a la madurez. Pero ¿sabes qué? Siempre hay algo que hacerle al edificio. Entonces cambiemos el cuadro de lugar, hay que comprar un sillón nuevo, che, necesito una cama más porque nació un bebé, cuando tengo la cámara hay que decorar ese cuarto. Y ¿sabes qué? Uno nunca termina. Claro, a medida que se hace más grande, las necesidades de cambio del edificio son menores, o del departamento en este caso son menores, y uno va a hacer cambios mínimos. Pero hasta el último día seguís haciendo cambios. Eso es una simbología, digamos, de la industria referente al crecimiento del ser humano. Uno se autoconstruye durante toda su vida, con influencia de la familia, del medio, de los amigos, de un sinnúmero, yo soy de las circunstancias, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, pero finalmente te terminas de construir el último día, nunca termina, es la obra permanente. Qué lindo eso.
Yo conozco tanta gente que dice que hay que trabajar hasta el último día, que los estudios no terminan nunca. Acá, por ejemplo, Osvaldo Canciani, Premio Nobel de la Paz, coordinador del panel intergubernamental del cambio climático, que ha estado varias veces, y 90 años vive arriba de los aviones. Fortunato Naín, que lo habían hablado, unos 24 años. Rita Montalcini, que era premio Nobel de Neurología, trabajó hasta los 102 años, y una colega le preguntó a los 95 qué haría si tuviese 20 años. Y Rita se la quiso comer. Lo estoy haciendo, señorita, el cerebro se usa, no muere jamás. Rita Montalcini, premio Nobel de Neurología. Así es. Claro, qué bueno esto de la construcción, porque hay que sentar las bases del edificio del hombre. Hacer un estudio del suelo primero. Sentar las bases para hacer las columnas, las vigas, poner los techos. Y como dijo él, no termina nunca. Y bueno, y entonces acá hay algo. Si el hombre se construye como yo creo que se construye, sobre la base del amor, de la amistad, de la familia, del estudio, del esfuerzo, del servicio al otro, hay jóvenes que hoy se destruyen con el alcohol y la droga, que en nombre de la libertad individual pasan a ser esclavos, a morir con el alcohol y la droga. Un jovencito que tal vez a ustedes les gusta, que ha pasado por el país, Justin Bieber, ha tenido un acontecimiento con el alcohol y la droga. Ha dejado a la gente como ustedes, que han pagado no sé cuánta plata para verlo. Ya quiere decir que esa cantidad de dinero, esa construcción de ese joven, por más dinero, fama y lindo que sea para ustedes, se está por derrumbar. Entonces, ¿qué pasa con sus compañeros si se drogan? Si ustedes ven el alcohol entre el alcohol o la droga, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan de vos del alcohol y de la droga? Mirá que pregunta, no sé, ni se imaginaba que le iba a preguntar eso. Y para mí es algo malo en la vida, que para mí te arruina. Si a algún compañero, a un amigo le pasara, no, yo no me alejaría. Al contrario, creo que estaría más cerca para ayudarlo. En mi caso, ¿no es cierto? Qué lindo eso. Porque el alcohólico y el que toma drogas es un enfermo. ¿Cómo vas a dejar a un enfermo? Qué bueno eso. La gente que te está viendo y te está escuchando te está amando. Porque eso es hermoso. ¿Y cuál es tu impresión? Tenés compañeritos, no lo digas, o compañeras, o vos transitaste por el camino del alcohol, o cuando se reúnen, porque sabemos, dicen que a Bariloche cuando van, por ejemplo, y es una clase media, para arriba, consume mucho alcohol y droga, un gran porcentaje. ¿Tenés amigos que consumen alcohol? No me lo digas. ¿O drogas? Alcohol sí. Alcohol sí. Y no, es como dijo Camila, como si bien en toda la vida tenemos trabas, esto es una traba y que cuesta, hay que luchar como para salir, porque es algo que disminuye mucho en la vida. Disminuye la vida. Van a tomar las palabras, algunas frases. Algo que disminuye la vida. Bien. A mí me encanta la ingeniería y la arquitectura. Casi soy un fanático, porque el hombre, ¿para qué vive? Primero, ¿no? Para servir a los demás. Pero para lo cual necesita ir a la escuela, ir a un hospital si está enfermo, ir a la fábrica a trabajar, a la industria, a la empresa, al comercio. Pero además necesita transitar los caminos, que es un medio de comunicación extraordinario. El medio de comunicación, el más importante, porque es el primero. No se pierda el segundo bloque, vamos a ahondar un poquito más con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, a ver si podemos, y con dos señoritas que son ejemplos por seguir. No se vaya, por favor. El pasado 26 de noviembre, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló la 61ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. El evento contó con múltiples foros de discusión sobre diversos temas de actualidad en el sector. En ese contexto,
el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, se refirió al pasado, presente y futuro de la construcción. Cuando subimos el 25 de mayo de 2003, había en la Argentina trabajando o permaneciendo 13.000 empresas constructoras. También había 75.000 trabajadores registrados. Hoy tenemos 440.000 trabajadores registrados. Indiscutiblemente el sector se duplicó en cantidad de empresas y casi cuadruplicó la cantidad de mano de obra ocupada. Quiero resumir brevemente todas las obras de infraestructura que hemos ejecutado en estos 10 años. 1.800 kilómetros de autopistas y autovías. Había 1.000 solamente construidas en la Argentina cuando nosotros asumimos. La pavimentación de 3.500 kilómetros de ruta. Extensión de redes de agua, cloaca y gas para 9 millones de personas. El plan más cerca que impacta de lleno en las economías del interior, comprendiendo más de 3.500 obras distribuidas en 1.474 municipios. Extensión de la cobertura al 90% en agua y 75% en cloacas. El plan plurianual en marcha contempla una inversión de 680 mil millones de pesos para el quinquenio. Estamos trabajando en la delimitación final y estamos viajando la semana próxima a Rusia y a China con todo mi equipo de trabajo y con delegación de la Cámara a los efectos de conseguir financiamiento por casi 18 mil millones de dólares para más de 10 o 12 obras que se van a hacer a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, ingeniero Gustavo Beis, habla sobre las metas y el compromiso del sector. En una economía que ha venido creciendo a tasas muy importantes durante tantos años, son muchas las obras que se hicieron, los puestos de trabajo que incorporamos y las nuevas empresas que se sumaron a la actividad. Al respecto, quiero destacar la muy significativa inversión anual del Ministerio de Planificación, como ha venido ocurriendo todos estos años. Ese es exactamente el compromiso que los trabajadores y empresarios de la industria de la construcción hoy queremos asumir para dejar de ser solamente un país y convertirnos, con los demás sectores de nuestra sociedad, en una nación. Asimismo, el jefe de Gabinete de Ministros, contador Jorge Milton Capitanich, explica la importancia de la industria de la construcción. Pensar que uno suma todo lo que hay entre agua potable y cloacas y que se han resuelto los problemas de conectividad de 10 millones de argentinos merece verdaderamente un reconocimiento. Pareciera acostumbrarnos a estas enormes acciones que durante tantos años fueron postergadas. Ustedes saben que en muchos de nuestros pueblos y nuestras provincias, ¿qué es cuánto que no se sigue un pavimento urbano y hoy se hace? ¿Saben cuánto tiempo esperaron miles de familias argentinas de acceder al agua potable? O a cloacas, o a una vivienda digna, o a una ruta, o a una autovía, o a una autopista, o a obras de energía. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos ha incluido a nosotros trabajar en la búsqueda de financiamiento internacional para asignar los recursos necesarios para obras estratégicas que implican reducción de costos sistémicos del país, lo cual implica el tipo de cambio real efectivo más competitivo para exportar más y generar un círculo virtuoso de crecimiento expansivo y de empleo. Por lo tanto, nuestro esfuerzo tiene que ser lograr financiamiento para, por distintas vías, porque no es cierto que la República Argentina no tiene acceso al financiamiento internacional. ¿O acaso no accedemos a financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social destinado a obras de infraestructura? Una cosa es no acceder a financiamiento internacional para simplemente reciclar recursos de carácter financiero y otra cosa muy distinta es acceder a financiamiento internacional para hacer obra. El Banco Interamericano de Desarrollo es un agente de financiamiento de la República Argentina. El Banco Mundial de 3.000 millones de dólares con 1.000 millones de dólares para el año 2014, 2015 y 2016.
El BNDES, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, es una fuente de financiamiento de Argentina. También es una fuente de financiamiento argentina la Corporación Andina Fomento. Y si uno toma el balance neto entre los desembolsos de servicios de capital e intereses y los ingresos, tendremos cerca de 1.000 millones de dólares de acumulación neta de ingresos en el próximo año 2014 en Argentina. 61ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Cámara Argentina de la Construcción, la industria del bienestar humano. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados. Es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. www.apartcongreso.com.ar. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires. Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo, 1199. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal. Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, rodeado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Brown SRL, empresa de transporte, modernas unidades doble piso, el máximo confort, el mejor servicio a bordo, climatización, seguridad en cada viaje. Hotel Bel Sur, disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Bel Sur, de los mejores, el más grande. Consulte nuestras promociones para la próxima temporada. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. Astro Apart Hotel, 6 pisos y 19 apartamentos decorados con elegancia y calidez. Astro Apart Hotel es más que un hotel, es lo que usted necesita. El nuevo Il Nono, pizza, bar en la ciudad de Corrientes. Los platos más deliciosos y la mejor atención. Avenida 3 de Abril, 935. El nuevo Il Nono. Ubicada en el corazón de San Telmo, Entis, residencia universitaria, ofrece seguridad, bienestar y calidad en alojamiento estudiantil. www.entis.com.ar. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos 178. Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. Silvio Hotel, Mar de Ajó, hospitalidad y calidez, excelente ubicación sobre la playa, los servicios más completos, la mejor atención. Silvio Hotel, Mar de Ajó. Unión Docentes Argentinos, UDA, desde 1954, acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar.
Hotel Bel Sur, disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Bel Sur, de los mejores, el más grande. Consulte nuestras promociones para la próxima temporada. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. A veces uno lee noticias, bueno, mi trabajo, Gustavo, es leer 7 diarios por día, cuando puedo, 2 o 3 libros por mes, trabajan todos mis compañeros, yo leo. En estos días la información es que habría un aumento del 7 u 8% en algunos, si esto es real, a mí me alegra, quiero que me lo confirmes o lo desmientas, en algunos elementos para la construcción. Han crecido en el mes de octubre. ¿Esto es así? Sí, en realidad lo que importa es el crecimiento interanual, la tendencia. Digamos. La tendencia. Claro, porque mes a mes puede haber variaciones muy positivas o incluso negativas, que muy afectadas por el mes en curso por distintos motivos. Pero la tendencia interanual da un crecimiento respecto al 2012 del orden del 6%, con lo cual estamos en ese orden y creo que para fin de año vamos a cerrar en el orden del 6% de crecimiento. Una pregunta compleja o difícil, tal vez, o no, relacionada con una pregunta que tiene que ver con lo político y lo empresario. Si vienen inversiones para el país de determinados lugares del mundo, hacer obras, es importante que de pronto haya empresas argentinas y materia y mano de obra argentina, ¿o no, Gustavo? No, absolutamente. Primero, mano de obra argentina, absolutamente sí, y independientemente del origen de la inversión, la construcción es con mano de obra argentina. Si la obra en cuestión es de un alto nivel tecnológico, pueden venir algunos ingenieros, algunos supervisores, digamos, por ejemplo, el montaje de una turbina de generación eléctrica, seguramente puede haber algún ingeniero de la fábrica de origen europea, por dar un ejemplo, que esté supervisando el montaje. Ahora, el montaje lo hace mano de obra de empresas argentinas, sin duda. Y nosotros somos absolutamente defensores de ese tema, porque acá hay mano de obra calificada, tanto a nivel obrero como a nivel profesional, con lo cual defendemos enfáticamente que podemos hacer esos trabajos. Se está por anunciar, o sea, hubo comentarios, seguramente en la convención, tal vez el ministro de Planificación, Julio De Vido, haga referencia o no a esto que digo, de inversiones probables que llegan a los 15.000 millones de dólares en materia de inversiones extranjeras para determinadas áreas de la industria de la construcción. ¿Ustedes están enterados? ¿Esto es así o es una información que sale en los medios? No, esto es así. El gobierno ha elaborado 8 proyectos hidroeléctricos a lo largo y a lo ancho del país, básicamente sobre la cordillera. Tiene un proyecto muy importante que es el desarrollo del río Deseado en Santa Cruz, que es un proyecto de agua de riego y potable para desarrollar todo el río Deseado. Hay también una torre de comunicaciones en Avellaneda que, digamos, abarcaría en gran medida todo lo que es el sistema de comunicaciones, por lo menos del área metropolitana. Y esto es un conjunto de obras que ronda los 15.000 millones de dólares. El gobierno confía, por tratativas y conversaciones previas que ha realizado, que hay financiamiento de origen chino y ruso, básicamente, disponible para estos proyectos. Y de esto se trata la información. Bueno, no te vas a poder liberar fácilmente de mí, de nosotros, y te invito a que, un par de minutos nada más queda, a ver que estas chicas nos cuenten algo sobre, para cerrar ellas el programa, sobre cómo es la vida de ellas en Rafaela, un rinconcito de la República Argentina, como tantos, que está siempre en gran movimiento, en máquinas,
en creación de máquinas, de trabajo, donde hay un equipo que se llama Rafaela, que yo soy de San Lorenzo, tiene que jugar con Rafaela, tengo miedo bárbaro. Pero bueno, simpatizar con el fútbol no te interesa. Sí, pero no paso por mi mejor momento futbolístico porque soy de River, así que... Bueno, de River, pero bueno, ganaste todo, ¿qué querés? También. Ha ganado todo. Bueno, chicas, a ver, en esto un cortito tiempo, un tiempito cada uno. ¿Cómo es la vida en el pueblo de ustedes? No sé si saben cuántos habitantes tiene Rafaela, si no lo saben, no lo digan. Ciudad, 100.000. ¿Cómo es la vida en ustedes? ¿Cómo se sienten las dos que nacieron en Rafaela Santa Fe? Yo, bien, yo no me mudaría. Yo viviría ahí siempre, es tranquila, principalmente. ¿Es la primera vez que viene a Buenos Aires? Yo vine un día habré venido, pero no conozco. No ¿Y vos? No, yo no conocía. Te trajo el programa, uno de los programas que tenemos. Tenemos chicos de toda la Argentina. Los tenemos a Buenos Aires, los alojamos, les tenemos alimentación y también de varios países de Latinoamérica. Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció Buenos Aires, la ciudad esta enorme? Lindo, es distinto a lo que estábamos acostumbrados. Muy bien. Nuestra ciudad no es ni como un pueblo, digamos, no es tan tranquila, ni tampoco así como Buenos Aires. Es como más movido Buenos Aires. Bueno. A ver, contame un día tuyo. Bueno, me levanto temprano para ir a la escuela. ¿Temprano qué hora es? Y seis y media. A ver, los chicos escuchen ustedes a esta hora, si están por levantarse mañana a estudiar o los padres, ¿qué más? Bueno, generalmente salimos a la 1 de la tarde y tengo gimnasia varios días de la semana. Después llego a mi casa, hago las cosas que tengo que hacer, tengo mi ratito libre y después tengo baile. ¿Baile? Sí. Qué lindo. El baile es el mejor, un deporte muy, muy interesante porque también es deporte. Sí. ¿Qué bailás? Distintos ritmos. Distintos ritmos. Entonces, ¿tú en el colegio te presentás en los actos seguramente? No. No. Y bueno, ¿y tú, y lo tuyo? Y algo más parecido también. Sí. Lo único que en vez de baile hago voley. Muy bien. ¿Y los fines de semana? Pues todavía son chicas, pero no tan chicas. Señoritas, ¿cómo es? Tarde con mis amigas, con mis amigos, o a veces con la familia. Y después a la noche, si tengo... Todavía no salgo el boliche, pero si tengo fiestas o reuniones. ¿Tú ya decía? También juntados con amigos, fiestas de vez en cuando y a veces salimos. Bueno, es la imagen de dos generaciones. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, un hombre apasionado. Si no, no estaría donde está. Es una tarea compleja y difícil. He conocido varios presidentes. Pero como han dicho Gustavo, en nuestro país siempre hay mucho por hacer. Y por qué no decirle a los jóvenes que casi todo siempre está por hacer. ¿No es así? Así es. La construcción no termina nunca, como decíamos antes. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Los espero todos los lunes a las 11:30 de la noche, donde alguien que tiene que ver con la construcción del hombre, con la construcción del barrio, de la ciudad, del pueblo, del país, con la construcción también de ciudadanía, de la ciencia, de la educación, estarán aquí científicos, educadores, y dos o tres jovencitos que conozco en el día, para ver qué opinan de lo que hacemos cada uno de nosotros. Que tengan muy buenos sueños. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.